Estem parlant d'una publicació que pot servir per plantejar-se moltes de les coses que estan passant actualment al nostre món. De fet, d'alguna forma retrata algunes de les qüestions fonamentals que estan en qüestió en aquest moment en el nostre món. No? En el periodo posterior a la Guerra Fría han aparecido nuevas formas de mercenarismos y nuevos tipos de servicios realizados por estos nuevos actores. El proyecto básicamente estudia cómo ha sido el desarrollo de las empresas militares y de seguridad privadas, un nuevo tipo de mercenarismo desde nuestro punto de vista, desde luego muy sofisticado y corporativo, cómo se ha desarrollado en el punto de vista del caso de Irak. ¿Por qué Irak? Irak ha sido un caso que es el caso sin precedentes donde más se ha privatizado, por eso se habla realmente de la privatización de la guerra desde el punto de vista del conflicto de Irak. El informe aporta datos de cómo ha sido esta privatización desde el punto de vista numérico. Ha llegado a haber más miembros y empleados de estas fuerzas de seguridad privadas que de fuerzas armadas. Desde el punto de vista del impacto que ha tenido en los derechos humanos, el tipo de violaciones, el tipo de derechos vulnerados, las situaciones, los nombres y apellidos de las personas que normalmente no tienden a salir en la prensa, entonces no tienen tampoco mucha repercusión, no se habla mucho. Desde el punto de vista de las cuestiones legales que plantea cuestiones legales básicas para el derecho internacional, algunas ha planteado Elena, desde el punto de vista del derecho de la ocupación, como ha sido el proceso en Irak también. Y bueno, se analiza desde el punto de vista del conflicto de Irak. Al fin y al cabo ha sido un conflicto, después ha sido una ocupación y después Irak adquirió la soberanía firmando la Constitución y aprobando la Constitución en el 2005. Entonces tenemos tres tipos de escenario. Cuando nosotros evaluamos el contexto donde se presentan estas empresas, normalmente se les conectan con el fenómeno del mercenario. Ya lo he dicho un poco anteriormente, a pesar de que estas empresas son una nueva forma de mercenarismo, realmente son una forma sofisticada, son una forma corporativa de mercenarismo y por lo tanto hemos llegado a un punto en el que adquieren unas dimensiones propias como actor. Una de las conclusiones a las que llega el informe es que realmente, y de lo que ha hablado un poquito Elena, es la contratación por parte de los estados, pero el informe constata que en Irak prácticamente cada entidad extranjera que ha estado presente en Irak, desde Naciones Unidas hasta estados de la coalición, hasta empresas de noticias como la BBC, han contratado en algún momento seguridad privada. Y esta seguridad privada son las que facilitan. Por lo tanto, no son solo los estados quienes contratan, sino también hay otros actores. Y esto nos hila con situaciones muy actuales, ¿no? Estamos todos pensando un poquito en las cooperantes o en otros cooperantes que pueden actuar en zonas de conflicto. Y aquí la decisión es, ¿se provee a estas personas de seguridad? ¿Quién? ¿El estado? ¿Deben las organizaciones contratar la seguridad por sí misma? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Una seguridad armada? ¿Le damos el uso de la fuerza a este tipo de empresas? Seguramente una ONG va a pensar, no contrato esta seguridad privada porque afecta a mi neutralidad. Los estados ven todo un rédito desde el punto de vista. ¿Por qué? Para poder enviar tropas tiene que haber una discusión parlamentaria, tiene que haber un escrutinio público, el resto de grupos parlamentarios deben votar el envío de tropas. Para contratar a una empresa solo hace falta dinero. Entonces estamos viendo realmente hay una política masiva de uso por parte de los estados también. Una de las conclusiones es que por lo tanto la tendencia a la privatización no va a parar sino que va a ir en aumento. No solo se aumenta el número de actores que utilizan estas empresas, estados, etcétera, hay una política de uso en estas empresas. Y tercero, es un dato muy importante desde el punto de vista de la asistencia militar. Estas empresas no son solo empresas de seguridad, se presentan como empresas de seguridad, pero hay una función muy importante que es la que les conecta con el mercenarismo, que es el uso de la asistencia militar y el uso de el desarrollo que han realizado estas empresas del control de armas, de la inteligencia militar. Realizan realmente servicios militares muy claros y estos servicios militares realmente han dejado de ser desarrollados, la inteligencia militar, el desarrollo de armas, los estados ya no invierten en esto, están contratando estas empresas. Hem vist que la portada aporta un grafisme, no? d'un tauró que es mossega la cua, i d'alguna manera el que volíem reflexar és aquesta dinàmica en el que sembla que parlem d'una cosa estranya, empreses militars i de seguretat, hi ha un lloc llunyà com és Irak i sembla que de què ens interessa o per què ens interessa això. No? I la realitat és que veiem que hi ha, i ara em centrarem al segon terme del títol, dinàmiques de violència molt importants que
es produeixen lluny d'aquí però que ens afecten definitivament també a nosaltres, no? I és una mica aquesta idea d'aquest bumerang destructiu que d'alguna manera ja no se sap on comença i on acaba, però que d'alguna forma repassa molts països i moltes poblacions civils de molts estats i molts llocs del planeta.